Ah, vale, okay. so, si, si les parece, vamos a dar lugar a la penúltima mesa. Eh, va a ser una mesa muy entretenida porque todos los ponentes tenemos un doble rol: es el de presentador y el de automoderador. Y esto vamos, vamos a hacerlo muy bien. Eh, en fin, en primer lugar, eh, vamos a seguir este orden: es decir, empezaré yo, continuará Javier. Y acabará Carlos. Eh, y, y como sabéis, nosotros eh, hemos. Eh, voy a empezar, yo ya lo he dicho. Sí, eh, no, tenemos un tema un poco más eh, arduo en el sentido de que el título de la mesa es diálogos sobre presupuestos, financiación y nueva fiscalidad. Uh, no sé si vamos a dialogar mucho, espero que sí. Eh, nos conocemos con Javier mucho, con Carlos no, pero sabemos de lo que hemos trabajado eh, en el pasado. Eh, yo soy Montserrat Pareja, yo trabajo en la Universidad de Barcelona, soy economista, economista con culpa, siempre me presento más como una fake economist, que me gusta, o, o una científica social, porque siempre hay esa, esa sensación de de que los economistas solamente lo que hacen es preocuparse por el mercado y no es precisamente, no es precisamente mi caso. Uh, además de trabajar en la Universidad de Barcelona, estoy uh, trabajando desde hace más de 25 años en la European Network for Housing Research, que es una, una red de vivienda uh, para la investigación en Europa. Y de ahí soy la vicepresidenta ya por poco tiempo porque eh, tenemos una conferencia el año que viene en Barcelona y seguramente este será eh, bueno, la continuidad para gente mucho más joven y con más, con más ideas. Bien, um, yo voy a, 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 a mi, mi, mi investigación ha ido casi siempre sobre el mercado del alquiler, sobre las tenencias en España, sobre las políticas de vivienda. Eh, por lo tanto cuando muy amablemente se me invitó a participar en esta mesa que era una mesa de financiación eh, bueno me, me sentí un poco comprometida ¿no? en el sentido de que eh, yo podría empezar diciendo por ejemplo que el alquiler privado no tiene por qué ser una vivienda social y esto en españa es algo que durante muchos años a falta de vivienda social pública de alquiler, el alquiler privado ha ejercido como vivienda social. De ahí que el alquiler per se, el alquiler privado, no tendría por qué ser uh, un drama o no tendría por qué ser eh, el, el objeto de muchas críticas y debates, pero realmente está sirviendo a, muchas, eh, a muchos objetivos, a muchas eh, necesidades. ¿no? Por un lado, gente que necesita moverse por el trabajo, gente que inicia su carrera de vivienda, gente que realmente eh, prefiere alquilar que no comprar. Eh, lo que sucede, y ese es el, el grave problema, es que la vivienda en alquiler ahora mismo eh, está siendo más bien vivienda social que no vivienda en alquiler. Yo no voy a entrar durante mi presentación, eh, sobre todo, a, todo a, a el análisis de lo que sería la necesidad de la vivienda social. Eh, esto podemos organizar otra sesión y, y lo hablamos. Eh, yo voy a centrarme en la necesidad de encontrar vivienda asequible, porque son dos problemas diferentes. La vivienda asequible afecta a, a todo lo que es desde rentas bajas a rentas medias. Eh, la vivienda social probablemente afecta directamente a aquellos que están en una situación de vulnerabilidad. Esto en el Estado español. Ya sabemos que en países como Suecia o Dinamarca el derecho a la vivienda social eh, no importa que, que seas millonario, no es igual que el derecho a la educación aquí. Todo el mundo puede acceder. Entonces, lo, lo explico de entrada para que no, no penséis que... Eh, bueno, yo creo que vine aquí a explicar de qué forma podemos aumentar ese parque de vivienda asequible que no necesariamente tiene que ser vivienda social, ¿eh? es decir es vivienda que no responde a, a los precios a los precios existentes del mercado. Para ello voy a utilizar dos eh, fuentes y además pienso que está vale la pena citarlas. Si no habéis tenido la ocasión eh, han participado en, en la redacción eh, aparte de el, mi compañero de mesa infinidad de tra gente que trabaja en, en, en España, en Europa, que es este Housing Europe 2030. Eh, es un documento que se puede bajar de Internet felizmente y trata fundamentalmente de estos cuatro temas: gobernanza y regulación, acceso a la financiación, acceso y disponibilidad de suelo y renovación y construcción de la vivienda. Eh, yo voy a centrarme y voy a extraer en parte eh, algunos de los resultados en cuanto a, el, a la financiación y los recursos financieros. Y eh, también voy a utilizar, eh, se ha utilizado esta mañana, el concepto de financialización que eh, Manuel Albers, al, al que conozco hace muchos años, eh, él fue o sea, el primero que académicamente eh, empezó todo lo que sería una investigación acerca de eh, qué significa que la vivienda, que sabemos es un bien de consumo y un bien de inversión, qué significa que la vivienda se convierta en un objeto de financialización, es decir, que sea un objeto para eh, invertir más allá de lo que sea. Un objeto para consumir. ¿no? Cuando todo lo que la, la mesa anterior sobre el derecho humano a la vivienda es evidente que lo que estamos hablando es del derecho a consumir vivienda, ¿no? en términos económicos, obviamente. Eh, cuando hablamos de financialización, eh, fundamentalmente estamos hablando de la irrupción de los actores financieros en este mercado, que, como voy a enseñar en breve, es un mercado, especialmente el del alquiler privado, es un mercado muy, muy atractivo. Entonces, eh, Históricamente pienso que cualquier cosa necesita de, de contexto y lo conocéis y simplemente es para repasar eh, a qué me estoy refiriendo. En primer lugar, eh, el contexto de globalización económica. Desde el año 2008 nos dimos cuenta que las familias islandesas se veían afectadas por los hedge funds ¿no? del año 2008 de la crisis eh, en Estados Unidos, con lo cual inversores, pequeños inversores islandeses, que por cierto actuaron muy bien en su momento, eh, estaban siendo afectados por la crisis de los bonos eh, en, en Estados Unidos. ¿no? con lo cual eso es un, a nivel financiero es muy importante. Estamos en un, en un momento de neoliberalización, no hace falta que os lo cuente, extremo ¿no? el papel del Estado del bienestar es cada vez más pequeño y eso tiene eh, sobre todo de malo, pero sobre todo tiene eh, o plantea la necesidad de contar con todos los agentes que están en el mercado para hacer servicio público. Y, a, y a de eso, de alguna manera, voy a, voy a elaborarlo un poquito más tarde. La, esto, la globalización y la desregulación del sistema financiero, es un elemento mm, esencial para comprender en qué situación nos encontramos. El hecho de que eh, hay un, un capital financiero... Como muy bien sabéis, estos fondos de los que hemos estado hablando toda la mañana, que van más allá del capital no financiero, de lo que es, por un lado, tenemos las viviendas como capital mobiliario, inmobiliario, y después tenemos todo lo que es capital financiero. Y hay esta preocupación por encontrar rentabilidad. ¿no? Rentabilidad mueve, mueve montañas, encontrar eh, inversiones que de alguna forma signifiquen una, un mayor profit, un mayor retorno. ¿no? Eh, la vivienda eh, aparece como el, el, ese oscuro objeto del deseo porque aparece como un elemento en donde eh, la rentabilidad es muy alta, sobre todo si la tenemos en cuenta como bien de inversión ¿eh? Esto, y tocamos y, y, barra especulación. Las consecuencias de este contexto, que, al cual eh, he dado un repaso muy rápido, es que tenemos familias con un sobreendeudamiento hipotecario. Muy importante. No estoy hablando de sobreendeudamiento de gastos en vivienda porque es evidente que en el caso del alquiler el sobreendeudamiento es incluso mayor que en el caso de la propiedad, pero hay una, una gran carga hipotecaria en muchas familias. Eh, tenemos un, un, antes alguien ha hablado de la pobreza energética, pero sí que es verdad que estamos en un momento tan grave como que se plantea un trade-off que quiere decir una alternativa entre... Eh, Consumir vivienda, por ejemplo, y calentar la, la casa, o consumir eh, alimentos y eh, pagar el alquiler. ¿no? Esta, esto, hay muchas familias que se encuentran en esta situación. Eh, acceder a una vivienda adecuada, a, a veces se habla de vivienda digna, vivienda digna y vivienda adecuada. No todas las familias necesitan el mismo tiempo, tipo de vivienda, por supuesto. Y a, además de esto, estamos en una situación en donde hay. Eh, competencia por el dinero, ¿no? Y, y claro, cuando en economía siempre nos lo explican, una manera para competir por el dinero es ofrecer una mayor rentabilidad, un mayor precio, y eso no, genera como una distorsión acerca de hacia dónde se dirigen esos flujos financieros, ¿no? Porque, y ahora entendedme. ¿eh? No, no está mal que la gente quiera tener una cierta, renta, una cierta rentabilidad con sus ahorros. Todos hemos, somos pequeños ahorradores y, y todos pensamos que puede ser interesante pues, obtener una cierta rentabilidad. Eh, yo no, no estoy hablando de esto en este momento, estoy hablando de la competitividad por la rentabilidad, significa que los flujos de, diríamos, de dinero disponible se acercan a aquellas rentabilidades más altas que habitualmente están vinculadas a procesos de especulación. Esto, eh, cosas de contexto muy simples para. Ya os decía que el tema del alquiler es lo que me ha preocupado siempre. Ya entiendo que la figura es un poco compleja, pero eh, fijaros que es el. ¿Cómo ha variado la tenencia? ¿Eh? Lo sabemos solamente mirando alquiler y propiedad. Bueno, eh, el alquiler está. Tenéis en la columna recta 0%, ¿eh? sería que no se ha movido. Por ejemplo, en Navarra ha movido poquito, pero en Castilla y León ha aumentado todo lo que es hacia. Del lado de allí, quiere decir que ha aumentado, ha aumentado el alquiler, el alquiler quizás seis veces más de lo que ha aumentado eh, la, la propiedad. Estoy hablando en el, en el periodo, un periodo muy largo, desde el 2004, que sería antes de la crisis económica, hasta el 2019. Con lo cual, el tema del alquiler, la columnita en verde, sería el cómo ha variado el, la tenencia de alquiler en, en España. ¿Mm? Como, to, como un todo. Y todo lo que tenemos a, a, la, a vuestra izquierda son esas columnitas grises, que es la poca variación que ha habido en términos de propiedad. Aquí tenéis el número de hogares que viven en viviendas alquiladas. Simplemente quiero que os fijéis en una, en una idea, que es que um, la línea azul es la, las viviendas en alquiler eh, de mercado, en alquiler privado, la línea verde es lo que llamamos vivienda social. En las estadísticas lo rebautizan como vivienda libre, pero bueno, sería vivienda social. Pero fijaros que lo que además va con una tendencia a la baja, aparte que es la, 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 la parte más baja de todas, es la vivienda con alquiler por debajo del mercado. Con lo cual ahí muy rápidamente no eh, hay algo que hacer. Eh, fijaros que esto sería el, la, una, serie de, una serie de problemas que van asociados a esta a este gráfico, a esta situación, eh, que por cierto esto es desde el año 2004 hasta el año 2019, el alquiler privado está aumentando, pero es que además como todos sabéis el alquiler privado está aumentando, pero también las rentas del alquiler están aumentando, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos una, una serie de, de factores, que no voy a entrar porque si no, no me dará tiempo, pero una serie de factores que han ocasionado esta situación. El tema de la mala reputación de la propiedad después del 2008 fue, bueno, nos lo pensamos 50 veces antes, aparte de la temporalidad en el empleo, etcétera, etcétera, pero sí que hay como una cierta animadversión a lo que sería la vivienda en propiedad. Esta diapositiva es sobre todo para que, para que la tengáis, pero que sepáis que España es el cuarto país que tiene préstamos hipotecarios residenciales pendientes. Sabéis que dentro de lo que sería la propiedad tenemos propiedad totalmente pagada y propiedad pendiente. Bueno, pues somos los cuartos. El Reino Unido es el primero, Alemania es el segundo, Francia es el tercero y después vamos nosotros. Hay una, un, son 482.000 millones de euros eh, que tenemos ahí pendientes eh, en, los, en el sistema bancario. Y esto es un poco la justificación del por qué el mercado del alquiler es tan, tan importante, ¿no? que es el hecho de que es muy rentable. Esto sería la rentabilidad de la inversión en vivienda de alquiler en España desde el año 2010 hasta el año 2020. Estamos hablando de tasas de rentabilidad superiores al y ciento. Difícilmente vamos a encontrar un fondo de inversión que nos dé fondo de inversión o no, fondo de pensiones, esto que hacemos para ver si algún día todo el sistema de pensiones no se acaba de, de arreglar y tenemos que... Bueno, pues eh, claro, esto significa que ah, tenemos una perita en dulce aquí delante. ¿no? Bueno, aquí es por comunidades autónomas, mmm, nada, para que lo tengáis también. Esto es algo que básicamente me, me interesaba para que veáis que esto del alquiler es un tema muy, muy, muy duro que es lo que sucede en las grandes ciudades y, a, y ahora ya no tanto en las grandes ciudades, sino en las, en las medianas, que es esta competencia entre el alquiler temporal y el alquiler de largo plazo. ¿no? Y aquí solamente, no hace falta que miréis números, etcétera, pero os digo, las columnitas de color azul oscuro es la rentabilidad del alquiler turístico, las columnitas de, alquiler azul clara, uh, de, las columnitas de color azul claro es la rentabilidad del alquiler privado. Con lo cual, nadie en su sano juicio dedicará su vivienda al alquiler privado, porque puede tener una rentabilidad mucho mayor en el caso del alquiler um, turístico, siempre y cuando las autoridades lo permitan. Bueno, simplemente eh, os planteo que hay como un, un cúmulo de fuerzas en el mercado del alquiler, eh, en donde además resulta que no es suficiente la vivienda asequible que plantea el mercado. Entonces, eh, Diríamos que tendríamos en, el en temas de, o en la posibilidad de lo que sería la financiación de la vivienda asequible, tendríamos posibilidad de hipotecas, ¿no? de, de intentar a a, a comprar, comprar vivienda. Eh, más o menos asequible, aunque ya, como decía, la propiedad de hoy en día no es lo más eh, preocupante o lo que más eh, la, la, la predilección diríamos de, las, de los consumidores, por el lado de la oferta tenemos una serie de instrumentos que permitirían, y voy a poner una serie de ejemplos, ayudar a una mejor financiación a, y sobre todo a un acceso a la vivienda del alquiler en términos asequibles. Entonces, eh, yo creo que, y esto, lo, las dos siguientes diapositivas creo que es importante tenerlo presente, que es fundamental, aunque el estado del bienestar eh, sabemos que está pequeñito y que bueno, cada vez hay menos dinero, las arcas públicas están sufriendo, etcétera, etcétera, pero por eso la, la regulación y por eso el legislador es tan importante, ¿no? es, es, clar, es, es fundamental tener claros los principios a partir del cual se desarrollan las políticas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Eh, cuando hablamos de la financiación a la vivienda, hay unos, una serie de objetivos. Eh, en primer lugar, buscar buenas inversiones, tan, por, por la perspectiva de la oferta, diríamos, eficientes y efectivas. Mantener y reinvertir para mantener la calidad de esa vivienda asequible. Esto, como voy a enseñar en, un, en dos minutos, hay varios países que lo hacen, que es reinvertir los alquileres que se obtienen para mejorar la calidad del stock de la vivienda asequible y después obviamente un sistema impositivo que favorezca a la vivienda asequible. Yo no voy a hablar de vivienda de, perdón, de, de, de fiscalidad, porque sé que eh, Javier va, va a hablar de ello y yo prefiero concentrarme en lo que sería la financiación de la vivienda. En cuanto esto sería un resumen, es como, bueno, eh, tenemos una serie de instrumentos desde el sector público para hacer la vivienda más asequible, subsidiar los tipos de interés, dar entradas a los jóvenes, eh, dar préstamos sub subsidiados también, o qué sé yo, ¿no? Tendríamos un montón de. Y en el caso de los diferentes planes de vivienda que, que ha seguido el Estado español, fundamentalmente lo que hacían era desde la perspectiva de la demanda, también desde la perspectiva de los promotores, ayudar en términos financieros a que pudiera despegar tanto la construcción como la compra de la vivienda. Desde la, desde la perspectiva del sector privado, yo creo que ahí ya entramos en un tema que quizá os parezca un poco, eh, un poco extraño, pero yo creo que no podemos implicar al sector privado si no se ofrece una, lo que se llamaría una rentabilidad adecuada o una cierta rentabilidad, ¿no? porque hay, tiene que haber incentivos para que el capital vaya dirigido a ampliar la oferta de vivienda de alquiler, que como decía antes, no estoy hablando de vivienda social, estoy hablando de vivienda en alquiler. ¿no? Um, sabemos también, y esto sería interesante saber cómo se puede llegar a ello, que los ahorradores, los pequeños ahorradores, uh, podrían estar interesados en procesos de inversión. En vivienda de alquiler que les significara una cierta rentabilidad. No hace falta volverse millonario, no estoy hablando de las grandes empresas y de los grandes fondos de los cuales todos sabemos, sino que estoy hablando de vivienda asequible y de la posibilidad que podría plantearse para que, desde la perspectiva del sector privado, también de, desde lo que serían las entidades sin ánimo de lucro, pudiera ser interesante participar. Um, bueno. Voy a dejarlo aquí, Simple, dejar aquí esta diapositiva, simplemente señalar que eh, todo esto está bien, pero no debe olvidarse la importancia, la necesidad que hay de que las instituciones financieras sean reguladas. Y esto, el informe 2030 que ha aparecido el 6 de octubre, hay toda una presentación o todo un, 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 un epígrafe dedicado a lo bueno y lo malo de regular el sector financiero. Y bueno, después de oír eh, lo de los delitos económicos de hoy, eh, claro, me parece que casi casi es como evidente ¿no? que tendría que haber algún tipo de regulación. También la regulación de alquileres, de la cual se ha hablado al principio de la mañana y que tampoco no voy, no voy a hablar. Ejemplos. Bueno, si nosotros lo que queremos, esto es un problema de economía típico, ¿no? si nosotros lo que queremos es ampliar la oferta de vivienda asequible, hemos de intentar ser atractivos para aumentar esa oferta de vivienda asequible. Entonces, algo que nosotros no, no estamos muy acostumbrados es esta idea de construir para alquilar. ¿eh? Normalmente en España, eh, históricamente, no, no, hablo en términos, eh, bueno, después hay algunos otros casos, ¿no? Pero construir para alquilar. Os pongo el ejemplo de Patricia, que es un fondo alemán, curiosamente, que eh, invierte en la construcción de vivienda asequible en la, en la construcción de vivienda de alquiler. Eh, pero intenta mantener una, un compromiso con todo lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? Esta sería un, una, una cuestión que a mí se me plantea, es hasta qué punto estos, eh, los objetivos de este fondo de Patricia y de este Build to rent, o construir para alquilar, eh, pueden ser alineados, los objetivos de estas empresas, con los objetivos de ciudad porque no, no olvidemos, ¿no? pueden ser empresas que estén eh, dispuestas a construir vivienda de alquiler privado, a lo mejor de contrato temporal o de, de uso turístico, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues ahí sería, no es el caso, ¿eh? pero bueno, que por cierto tienen Barcelona como uno de los destinos para construir. Otra, otra innovación es eh, lo que ahora está muy de moda, hablar de las PropTechs, ¿no? que son esas empresas que utilizan la tecnología para... Bueno, para muchas cosas, desde la renovación de la vivienda hasta también eh, conseguir esta, el, el uso o convertir el, el uso de las plataformas de crowdfunding, como sabéis que para veces los artistas ¿no? utilizan el crowdfunding para, eh, para financiar parte de sus proyectos, pues eh, esta idea es intentar conseguir a través del crowdfunding y de la pequeña inversión, muy pequeña inversión, con una cierta rentabilidad, determinados proyectos. Eh, y aquí tenéis un ejemplo, el Prop Crowd, que, sería, que es una empresa, o la otra es Urbanitae. Otro ejemplo de voluntad de intentar conseguir vivienda asequible en la ciudad, y poco Barcelona, porque la idea no es solamente de vivienda, sino que es alinear a la vivienda con otros objetivos de ciudad. Los pactos, los city deals o los pactos de ciudad. Eh, como dice eh, este autor dice eh, la vivienda es como un especial de la casa ¿no? cuando vas al restaurante no es el menú principal pero sí que es verdad que puede conseguirse cuando intentas mejorar el transporte cuando intentas mejorar los mercados cuando intentas mejorar eh, las escuelas alinear esas mejoras de ciudad con objetivos de vivienda y sobre todo eh, el ejemplo que, que, que leía es si tú decides, mejorar un determinado barrio poniendo una parada de metro, por ejemplo, aprovechar ese momento para construir vivienda ahí también, porque es evidente que va a ser más fácil eh, transportarse. Eh, este, ya entiendo que es muy difícil de entender, porque es, es complejo, pero tendréis el material, pero sí que me quiero entretener un momento. ¿eh? Son bonos de vivienda, es un, una práctica que utilizan en Australia precisamente, y es bonos de vivienda que puede comprar la gente. Eh, aquí tenéis el círculo, no? Eh, pueden comprarlos los bancos, pueden comprarlos los, eh, los superfondos también, los individuos, pero quizá lo más importante, y es esto que os ponía el Naja, es que lo que rige esta, esta actuación es que hay un acuerdo nacional sobre la vivienda asequible y todo lo que surge de este proceso de intentar eh, emitir bondos, bondos, bonos de oferta, eh, baja, eh, pasa bajo la premisa de lo que es la vivienda asequible. Y, por lo tanto, hay también por ahí metidos los programas eh, comunitarios de vivienda, con lo cual no es dejar al mercado y a los inversores que vayan a su, a su ritmo, sino que se, se trata de alinear esa posibilidad de obtener ahorro para poder invertir en viviendas de alquiler bajo lo que serían estas premisas que, de alguna forma, define eh, el municipio. Eh, otros ejemplos eh, en Estados Unidos, me lo voy a saltar este, este es muy interesante, es en Dinamarca, en Dinamarca funcionan de manera parecida a Holanda con las Housing Associations o las asociaciones de vivienda y, como decíamos anteriormente, todo el mundo tiene acceso a la vivienda social. Eh, el, este, este nombre impronunciable, que sería el Fondo Nacional de Construcción en danés, eh, básicamente lo que hacen es apoyar a la construcción de nueva vivienda. La gente, eh, como me, me explicaba un colega danés, al principio la vivienda no es tan asequible como en el largo plazo, porque a medida que se amortiza la inversión, la gente sigue pagando un alquiler que sirve para reinvertirse y hacer más vivienda, más vivienda en alquiler. Eh, simplemente lo apunto, Norvesbo, esto que dice este señor, nadie se beneficia del alquiler, una vivienda en el sector de la vivienda social está libre de especulaciones y el alquiler está relacionado con los costos. Norvesbo es una de las no la más grande, pero una de las asociaciones de vivienda en Dinamarca. Uh, aquí teníais los argumentos a favor y en contra de las instituciones financieras y uh, casi así, así simplemente, ¿no? sabéis que la Unión Europea emitió una serie de dictámenes acerca de la necesidad de, uh, de, de generar unas finanzas sostenibles, no solamente en vivienda, sino uh, en, a todo nivel, y... Uh, bueno, hay una serie de elementos a favor, desde el momento en que la, las instituciones financieras, eh, pues eso, no, son esenciales para proveer vivienda asequible. Sabemos, perfecto, eh, que los gobiernos eh, eh, de alguna forma eh, tienen la capacidad para regular a las instituciones financieras. En fin, en contra, bueno, que puede dificultar, en, de alguna manera, está el acceso a la vivienda. ¿mí? Bueno, me están haciendo callar. Este ejemplo lo tiene <laughs> nada más lejos de su intención. Pero bueno, eh, es un, un fondo holandés también, que es, es un fondo 25. Acaban de emitir ahora un billón de euros, 25 años, y de nuevo es una, un bono para promover vivienda eh, en alquiler bajo el, el, la, 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 el prisma verde, eh, el prisma de la sostenibilidad. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esta, esta idea porque bueno era la, la anterior diapositiva que es un poco el, la necesidad de eh, apoyar todo aquello que no es tradicionalmente de mercado y en eso las instituciones y las asociaciones sin ánimo de lucro me parece las fundaciones las asociaciones ponerle el título que queráis eh, me parece las cooperativas obviamente que son eh, muy muy interesantes esta fotografía es de una de la la Federación de Asociaciones de Cooperativas de Vivienda en el Reino Unido, que se reunían en Londres y um, entendían que la única forma de vivir en Londres era asociándose en una cooperativa, porque de ninguna otra manera uno podía a a a a a apagar, a pagar a el alquiler. Sí. Bueno, eh, esto es un artículo que está a punto de salir eh, de Julie Lawson, que es una de las principales redactoras de este artículo, de este informe de Housing 2030, y Michelle Norris, que es, eh, es irlandesa, y ella, ellas hablan de algo que a mí me hace mucha gracia, no, dicen vamos a domesticar al mercado, ¿no? es decir, el mercado es el mercado y sabemos que si lo dejamos ir va a ir precisamente a buscar mayores rentabilidades, a ma maximizar la especulación. Bueno, pues vamos a hacer algo para intentar controlar, domesticar este, este, este sector. Aquí tenéis en la diapositiva y lo podemos discutir de qué manera ellas proponen hacerlo. Y para acabar, eh, tengo algunas preguntas, eh, que es, mí, supongo que es un poco para, para comentar. ¿no? En primer lugar, eh, ¿cómo se puede asegurar la vivienda asequible cuando estamos en un entorno principalmente de mercado? En segundo lugar, Um, y esto tiene que ver con lo que hablaba eh, el anterior ponente no de que claro si tú haces una ley de vivienda estatal pero después ya te dicen que las comunidades autónomas y los, y los ayuntamientos eh, que no la comparten simplemente no la van a hacer cumplir. pues bueno hasta qué punto existe un espacio para no cumplir las regulaciones? Eh, un elemento que seguro que Javier sabe un montón eh, de, de cómo la necesidad que supone conseguir una mayor agilidad en las instancias públicas para, oger, para operar con los agentes privados, porque, repito, eh, no se trata de eh, criminalizar al privado, sino que se trata de hacerlo jugar en tu propio campo. ¿no? Y, si, y si tú eres el sector público y tienes una serie de objetivos, como por ejemplo, y ya digo, hoy no hablaba de vivienda social, pero um, producir vivienda asequible, pues ¿cómo, cómo, cómo compartir esos objetivos, cómo potenciar el sin ánimo de lucro, que aquí en España, aunque tenemos eh, tradición, pero no mucha, y finalmente eh, cómo eh, el ámbito local puede generar recursos, eh, que esto es, es interesante, ¿no? porque no solamente se trata de finanzas públicas, sino que se trata de cómo generar recursos en general para. Proveer de una mayor vivienda asequible. Y con esto acabaría la presentación. Muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la, la invitación al Grupo Confederal. Vale, lo estoy viendo en pantalla. Sí, lo veo, lo veo completo. Y, bueno, yo, yo voy a continuar muy sobre la estela de lo que ha planteado eh, Monse, sobre la realidad que ahora mismo hay en el mercado y las posibilidades que tenemos de generar dinámicas financieras eh, y económicas distintas desde el sector público por nosotros mismos y en colaboración con la, con la iniciativa privada. La gráfica que os pongo aquí es de Barcelona, pero seguramente podría ser de cualquier otra zona eh, urbana densa de España. Abajo tenéis la, la evolución de la renta familiar en gris, sí. se ve en gris, y las otras tres líneas son la evolución de los precios del alquiler y de la vivienda en compra de primera y segunda mano. Como veis hay un diferencial importante, está tomado con base 2000 y mide los últimos 20 años y la conclusión es que da igual que estemos con la economía creciendo, con la economía en crisis, con estallido de la burbuja inmobiliaria o con salida keynesiana de la actual crisis del coronavirus, eh, hay un gap bastante importante. Eh, hay una diferencia bastante importante entre lo de abajo y todo lo de arriba. La forma de respuesta habitual en el mercado es hay un problema de oferta. Si hubiese más viviendas disponibles, especialmente para alquiler, al haber más de un producto, bajaría el precio de la unidad. Eh, esto no ocurre en este mercado. Eh, por muchas cosas, en todas cosas porque, porque la posición en la que están los bienes inmuebles implica una renta de monopolio. Eh, implica que tú tienes un bien que no es sustituible. Y eso tiene un valor en el mercado. Aquí tenéis unas estadísticas que no coinciden exactamente en el periodo temporal, porque son 2001-2019, pero prácticamente son dos décadas del profesor Mayraco, en el que explica que el crecimiento de la oferta de la vivienda en Londres no ha ido acompañado con un crecimiento de la oferta de vivienda asequible, que son las curvas que hay abajo. Y él marca ahí el diferencial, digamos que hace un, par de, hace un par de años. Y esto es muy importante y es relevante desde el punto de vista económico. Cuando digáis que solo con oferta, o básicamente con oferta, o principalmente con oferta, se va a solucionar el problema de la vivienda, la realidad es que no es así, hay pruebas empíricas también tenemos nuestra propia burbuja inmobiliaria del 98 al 2008 para saber que el crecimiento de las viviendas, de la producción de viviendas no bajó por sí el precio como nota de humor aquí tenéis un chiste de, este es, el, este es el, la librería donde están, la estantería donde están todos los estudios empíricos que prueban que con el incremento de la vivienda de alto nivel pues eh, baja el precio de la vivienda en general y se hace más eh, asequible para todos, citaría el autor o autora pero eh, no lo conozco Dicho esto, también diré que, que no hay atajos y no hay soluciones mágicas. Y que desconfiéis de cualquier persona que os diga que la solución a la vivienda, al problema de la vivienda, es no sé qué cosa. O que eh, si se impulsa no sé, qué una, no sé qué forma de trabajar o no sé qué forma de, de, de desarrollar políticas públicas o prácticas de mercado, eso por sí solo va a cambiar la situación. Porque la política de vivienda es cara, es a largo plazo, es técnicamente complicada, combina muchas cosas. No solo es proveer de viviendas y después toca intereses, eso también somos conscientes, en un país donde el, más o menos ¿eh? cerca del 10% del PIB y algo más del empleo depende de la, del, del sector inmobiliario, especialmente además concentrado en algunas zonas de, de la península. Eh, y, y bueno, una parte de las sesiones que hemos tenido también ayer y hoy eh, demuestran claramente que hay actores de mercado que no están apostando para nada por la asequibilidad, están apostando... Muchas gracias por el máximo beneficio en el plazo de tiempo más corto. Están apostando por la especulación, eso que prohíbe el artículo 47 de la Constitución. Pero por ser pragmáticos, eh, bueno, primero porque es la realidad, no todo el mundo en el mundo inmobiliario, público o privado, son enemigos, punto número uno. Necesitamos aliados. Y por otra parte, si, si en esto, que es una batalla complicada de tiempo, técnicamente difícil, con muchas implicaciones socioeconómicas, no desarrollamos un conjunto de aliados, pues tenemos un problema. Yo además les pongo encima de la mesa eh, dos conjuntos de, de ideas que creo que son necesarias para saber qué tenemos entre manos. Por ejemplo, hay 27 millones de viviendas en las que viven más de 53 millones de europeos que no están sometidas a las reglas del mercado, porque o son viviendas públicas o cooperativas o de empresas privadas que no tienen ánimo de lucro tal y como lo conocemos nosotros ahora. Tienen ánimo de lucro limitado o tienen un compromiso con la Administración o tienen programas de trabajo con la Administración. Eh, la idea es que esto pueda seguir creciendo. Ahora, tampoco nos hagamos una imagen estereotipada. Eh, entre otros tenemos, por ejemplo, hoy a los represent aquí entre nosotros hoy eh, a los representantes españoles de una de las dos asociaciones que pertenece a Housing Europe, que es la AVS. La, la eh, si se tienen 27 millones de viviendas, se tiene una red de proveedores de todo tipo, incluidos proveedores financieros. Y significa que se tiene relación con grandes operadores económicos, porque si no es imposible gestionar este, estas cantidades masivas, que además, por cierto, se concentran más en algunos países de la Unión Europea. Y les pongo también de relieve tres conceptos que son técnicos, pero que creo que son importantes a la hora de poder hacer tanto activismo como gestión pública, como acción política, y creo que bueno, también en la vida académica hay que tenerlos en cuenta. Son palabras, pero, pero si después vamos a qué significan, lo entenderemos seguro con, con total precisión todos. Hay fondos de inversión inmobiliarios a los que les llaman fondos distress. Esto es lo que popularmente conocemos o se puede asimilar a fondos buitres. Son fondos que compran muy barato, paquetes muy grandes, que tratan de revalorizarlos de maneras legales y a veces de maneras fronterizas con lo que no es legal, y su interés es vender cuanto antes. Eh, evidentemente estos fondos eh, no son beneficiosos para los mercados inmobiliarios ni para las, no lo son para la sociedad en su conjunto, tampoco son buenos para los mercados. No generan mercados estables y sanos. Después hay otro tipo de fondos que operan en el mundo inmobiliario que se llaman de valor añadido (value add) que básicamente lo que están diciendo es que tienen interés en la parte de promoción inmobiliaria, que controlan el negocio desde que un suelo o un edificio no tiene el edificio final necesario. Hasta que a los dos o tres años después ya se ha realizado la mayor parte de la inversión y lo que quieren es desaparecer. En principio no son ni buenos ni malos. El problema es que si todo el mundo quiere jugar a Value at y todos los ciclos de inversión son de dos o tres años, o cuatro como mucho, tenemos un problema porque nadie permanece en el mercado para gestionar recursos a largo plazo. Es decir, nadie genera parques, me da igual que sean públicos, que público, pero no me da igual, pero públicos o público-privados que mantengan su actuación y su actividad a largo plazo. Y el tercer tipo de fondos, les llaman core o core, eh, y son estos que tienen un proyecto de inversión a largo plazo, que están buscando una inversión moderada en rentabilidad, eh, que, que no quieren riesgo y que están dispuestos a hacer inversiones del tipo de las que necesitamos. Es decir, y ahora voy al reto que tiene España. España tiene un reto y es pasar de las... 405.000 viviendas eh, protegidas en alquiler, según las estadísticas del Ministerio, a entre 2 y 3 millones de viviendas. Según no lo tomemos, ¿eh? según hablemos del 10% de las viviendas como objetivo, eh, que estén en, en vivienda de alquiler no de mercado, o el 15%, depende de qué nivel tomemos, estamos en los 2 millones o en los 3 millones. Como ustedes comprenderán, hacer aparecer, eh, me da igual dos que tres, 2 millones de viviendas. Es un esfuerzo hercúleo que llevará muchísimo tiempo porque además hay que hacerlo en las zonas del territorio español donde ya hay más densidad urbana, donde hay más posiciones de, de propiedad e inmobiliaria ya tomadas, es decir, las viviendas existen, los suelos existen, son propiedades de gente, etc. Y el reto que tenemos es, eh, la misión que tenemos es cómo conseguir invertir más o menos el 1% de nuestro PIB en, en vivienda eh, asequible. ¿Por qué el 1%? Bueno, porque nadie ha conseguido desarrollar en Europa un sistema público eh, y público-privado de vivienda más o menos potente sin invertir en torno al 1%. En realidad, un poco más del 1% en el momento álgido de formación del stock de capital. Y un poquito menos, o sea, hasta tener viviendas. Y un poquito menos de ese 1% en la parte de mantenimiento y rehabilitación de las mismas. Eso en el caso de España son 11.000 millones de euros. Pero no 11.000 millones de euros un año, es 11.000 millones de euros anuales. Y no durante un par de años o tres, sino durante décadas. Al menos una década para lanzar el sistema. ¿Dónde estamos? Bueno, aquí tienen unas estadísticas que sobre la tabla grande es imposible leerla, pero como les haremos llegar el material la pueden ver con precisión, en el que se habla de gasto eh, en vivienda euros habitante año. Y entonces tienen eh, que la media europea en el periodo 2007-2017 ha sido 148, 148 euros, que la media española en ese mismo tiempo ha sido de 34 euros y después bueno entre saco unos datos anuales para ser capaces de poder comparar aunque no son homogéneos ¿eh? para poder comparar ministerio generalitat de Cataluña y ayuntamiento de Barcelona y ahí tienen las diferencias entre 47, 49 y 165 siendo 165 los del ayuntamiento de Barcelona es decir estamos muy lejos de las necesidades presupuestarias hay un cierto sentimiento ahora de que como vienen los fondos europeos y va a haber más recursos problema solucionado bueno para este año 2021 se anuncia un presupuesto que es récord en lo que ha pasado en los últimos años, de 3.300 millones de euros, ¿no? eh, y que está muy bien que dispongamos de él, no, o sea, no me estoy quejando, eh, es maravilloso que pasemos de presupuestos de 500, 400, 500 y 600 millones de euros del Ministerio a 3.300, pero seamos conscientes de esto que les pongo aquí en rojo. Esto es el 0,3% de nuestro PIB en estos momentos, y en esa serie que ven ustedes desde el 2000 al 2015 del profesor Leal, eh, verán que el máximo nivel estuvo en el 0,7 y en la, en la siguiente serie, que es del Ministerio de Economía y Hacienda, Hacienda mal deletreado, ya pueden perdonar, como ustedes verán, nuestro punto más bajo fue el 0,15 del PIB. Es decir, estamos entre el 0,7 y el 0,15, eh, pero estamos muy lejos de ese 1% que se necesita y estamos recibiendo los fondos extraordinarios de la Unión Europea. Eh, bueno, entonces la respuesta razonable... Eh, y no, no digo que no lo sea, ¿eh? pero un poco la instintiva de todo el mundo es tendrá que haber más presupuestos públicos para, para vivienda. Eh, y además, por cierto, disponemos de margen, eh, de margen en términos de presión fiscal, porque aquí tienen ustedes media la presión fiscal eh, de los años 18 y 19 según Eurostat de los miembros de la Unión Europea. La flecha desciende sobre España, presión fiscal media del 35%. Eh, y respecto de los países, eh, respecto de la media, digamos que tendríamos un margen si subiese la presión fiscal de 55.000 millones de euros. Ya está, necesitamos 11.000, 55.000, nos sobran 44. Bueno, primero esto no es tan sencillo, porque hay que subir la presión fiscal y eso es un debate de país y no hay precis precisamente mayoría social para subir la presión fiscal. Pero además es que, aunque pudiésemos subir la presión fiscal, hay instrumentos a los que no debemos de renunciar o que por lo menos tenemos que ser conscientes de que existen. Y decidir si, yo les doy mi tesis al final, si son de interés o no para, para el Reino de España. Entonces, primer tipo de instrumentos. Hay países con impuestos específicos en materia de vivienda. Quiere decir que se recaban de una manera específica y los fondos solo se utilizan para políticas públicas de vivienda. No son países menores. Ocurre en Francia, con el conocido popularmente como PEC y que ahora creo que es el 0,55% de todas las personas que cobran una nómina y hay una aportación por parte del trabajador y una aportación por parte de las empresas. Eso va a un fondo, el fondo se llama Action Logement, que es un fondo específico para políticas de alquiler. Está en conexión con otro instrumento que hay posteriormente, ahora lo comento. Pero la idea de que hay países que se tributa específicamente para esto. También ocurre en Austria. Y no son dos ejemplos cualquiera, son dos países con unas políticas públicas de vivienda bastante desarrolladas. En Austria les advierto que la mitad del presupuesto de la ciudad de Viena procede de ese impuesto y la otra mitad lo pone el municipio de Viena. Eh, con lo cual, bueno, instrumento a tener en cuenta. Después eh, hay eh, países con renta fija estatal, lo podemos leer así desde el punto de vista de quien emite la renta, que es el Tesoro del Estado, o ahorro popular, si lo vemos desde quien suscribe esos bonos o esas letras del Tesoro, espe específicamente destinado eh, para vivienda. En Francia es una especie como de regalo de bautizo. A casi todo el mundo le abre una libreta, la libreta A, donde se va poniendo un dinerito, eso tiene unos, unos intereses no unos muy altos, y lo gestiona, eh, lo gestiona, bueno, lo tenía en monopolio Correos, la Post, ahora se ha liberalizado y hay más entidades que lo pueden gestionar, y tanto el impuesto como el dinero que viene de la libreta A, en el caso de Francia, lo gestiona una banca pública de la que hablaré ahora, que es la, ca la Caja General de Depósitos. Es un banco público, es como nuestro ICO, solo que es muchísimo más grande y con un mandato para actuar en muchos más campos. La Caja General de Depósitos le da beneficios todos los años al Estado francés, que en general el Estado francés dice que déselos a usted y, y utilícelos para sus fines. No solo actúa en materia de vivienda, pero actúa muy especialmente en materia de vivienda. Bueno, podemos decir que aquí hay muchas instituciones francesas y que seguramente esto es distinto en otros sitios. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, el mismo tipo de banco en el caso de Holanda o el mismo tipo de banco en el caso de Noruega. Ya empiezan a ser más de un ejemplo y más de dos. También hay muchos países que tienen empresas privadas con un tipo mercantil que para entendernos son sociedades privadas que solo pueden operar en el mercado de alquiler asequible y que tienen un régimen jurídico específico. No me extenderé, hay una en Austria que por cierto explica en parte el, bien, el modelo bienes. Todo el mundo habla de Viena como una ciudad un poco en grandes números. ¿eh? 200.000 viviendas públicas de alquiler, 200.000 viviendas que la gente le llama cooperativas. Eh, sin ánimo de lucro y 200.000 viviendas, un poco menos, de mercado. La realidad es que esas de medio, esas que son WGG, eh, tienen que ver con el hecho de que hay un tipo mercantil específico, una ley estatal que define este tipo de, de sociedades. No tengo tiempo, nosotros a nuestra manera estamos intentando emular las WGG eh, austriacas, digo que a nuestra manera porque lo propio es que hubiese regulación estatal y autonómica y nosotros las estamos inventando de abajo arriba. No me extiendo, la misma institución, eh, con muy pocas eh, variaciones, las propias de la cultura de cada país, existe en Holanda. Y en, con, la, con la diferencia de que si hiciésemos la comparación estos, entre estos números de, de Viena y los números de Ámsterdam, en Ámsterdam solo hay este tipo de entidades. Prácticamente no hay vivienda de propiedad pública de alquiler asequible. Y la pregunta es, ¿todo esto nos es indiferente? ¿Son cosas que se hacen por ahí fuera y nada se puede importar? ¿No nos sirve nada? Y yo, bueno, mi posición es que ni esto que los académicos llaman cherry picking, que es ir cogiendo por aquí instituciones a críticamente y pensar que todo se puede volcar sobre un país distinto y que va a funcionar, ni eso, ni el autismo. O sea, alguna de estas cosas tiene que ser de interés para España, porque si no, eh, todos nuestros colegas estarían equivocados todos a la vez y además, y además haciendo cosas más o menos interesantes. Bueno, en este contexto, el Ayuntamiento de Barcelona, y, y voy acabando, ¿eh? porque daré solo dos pinceladas sobre esto y el tema fiscal. El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una serie de propuestas eh, a la futura ley estatal de vivienda, ahí tienen un link que les puede llevar al documento, eh, y, y una parte de ellas tienen que ver con los temas económicos y fiscales. En materia económica, básicamente eh, tres ideas, que además sobre dos de ellas no insistiré, porque una ya ha sido tocada por el profesor Ponce ayer, que son las preasignaciones presupuestarias como ya existen en la legislación de medio ambiente. Perfecto. Eh, otra, que es aprovechar los fondos europeos, la parte del Next Generation, que no, es, no son ayudas a fondo perdido, sino que es financiación blanda para generar un fondo estatal que permita comprar viviendas y dedicarlas al alquiler a largo plazo. No muy diferente de lo que han explicado los colegas de Berlín. Los eh, alquileres son capaces de pagar los bajos intereses y el Estado se puede permitir este tipo de apalancamiento, y no les sorprenderá que les explique que eh, sería bueno que le demos un papel distinto al ICO con todo esto que hemos visto en el resto de la Unión Europea. Y sobre fiscalidad, eh, dos pinceladas nada más. Bueno, primero explicarles que cuando hay bonificaciones, tanto en el impuesto de la renta como en sociedades, a los arrendadores, sean particulares o empresas, primero lo normal es que tributen de manera normal eh, en todos estos países que ven aquí. Y lo siguiente es que cuando hay excepciones están vinculadas a algún tipo de objetivo de asequibilidad, tanto en Suecia como en Dinamarca, como en Austria como en Holanda, que no son ejemplos menores. Si hay menos impuestos es porque hay un tipo de alquileres determinados. Y acabo con el Beren General español. Les hago la siguiente recomendación. No presten atención cuando solo se habla de un tipo de vehículo jurídico para tributar eh, empresarialmente en materia de alquiler se suele hablar de las ocimis pero entonces dejamos de lado que hay una cosa que se llama sociedades de alquiler de vivienda y otra que se llama sociedades de inversión colectiva o fondos de inversión colectiva inmobiliarios. y por otra parte es decir que las columnas de este gráfico importan para saber lo que se tributa y que después los beneficios tributan en la empresa pero tributan también en los accionistas de la empresa y esos accionistas pueden ser a su vez otra empresa o un particular por lo cual hay que ir a la línea de abajo del todo donde ustedes tienen la tributación que ahora mismo se da en España a las diferentes actividades empresariales e inmobiliarias. Y aquí les introduzco un solo concepto, y es que eh, podemos estar en una situación, deberíamos estar en una situación que no es de todo o nada. Es decir, o tributan al 100% como tributan todas las entidades o, o, o les ponemos una penalización fiscal. Tanto, y con esto acabo, tanto en el impuesto de sociedades como en el impuesto de, de la renta como en el IVA, en los tres impuestos, lo que habría que definir son tres campos de juego. Ya digo que no tengo tiempo de explicarles todas las propuestas, están ahí a disposición. Tres campos de juego. Usted alquila a precios de mercado, sea un particular o sea una empresa, usted tributa con normalidad al tipo general. Usted alquila a precios de vivienda social o alquila como alquila la Administración Pública. Usted tributa como tributa a una empresa pública, que por cierto estamos prácticamente eh, exonerados de impuestos, pagamos una pequeña cantidad. Usted alquila a un precio intermedio, un precio pactado con la Administración, que es un precio asequible que se puede pagar con los salarios, pues en ese caso tenemos una serie de bonificaciones fiscales a su disposición si usted entra en este tipo de juego. Pero dése en cuenta que ahora mismo en el debate, a nivel estatal, no se está dando esto. Se está hablando de penalizar a no sé quién sin pensar en todas las figuras y se está hablando muy poco de favorecer a quien hay que favorecer y esta idea de los tres campos de juego también a nivel fiscal es importante y les, les eh, pongo a disposición los materiales porque ahí con más detalles explican cuestiones y también estoy a su disposición para el debate posterior. Pues buenos días a todas y a todos. Yo soy Carlos Martín, el director del Gabinete Económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. No tengo ningún material que compartiros, no por transparencia, pero os invito a que descarguéis la iniciativa por el derecho a la vivienda eh, de hace dos años, elaborada por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, donde se recoge la reflexión sindical sobre cómo debe conformarse una ley de vivienda. Eh, también hay un material elaborado por el Gabinete Económico que os invito también a descargaros, un material de interés que es, analiza... La vivienda de alquiler en, es, en España, elaborado por el Gabinete Económico. Está también aquí Luis Taraput, ¿no? que es la persona dentro del gabinete eh, que lidera estos temas. Y yo, un poco, lo que os voy a contar es la reflexión que hacemos en el gabinete, pero también la reflexión que se ha hecho en comisiones obreras. Y entiendo también que, en parte, en la UGT, aunque obviamente no representa a la UGT, ¿no? pero que está volcada en esa iniciativa por el derecho a la vivienda. Me han facilitado mucho la intervención eh, Monse y Javier porque ya han tocado muchos de los temas que yo, que yo traía y está bien que nos repartamos los temas porque coincidimos en gran parte de las cosas. Bueno, eh, quiero invertir al menos un minuto en, en hacer una pequeña reflexión global. Que, que Javier también ha introducido, nos enfrentamos a un mercado que no es un mercado en competencia y, por lo tanto, aquí las, eh, las reglas de la oferta y la demanda no funcionan. Para que se asignen eficientemente los recursos y se atiendan las necesidades, tiene que haber una fuerte intervención pública. Y esta fuerte intervención pública está en dos planos. Una, la regulación y la regulación de precios. ¿no? Y en esto no deberíamos tener miedo. ¿no? Hay precios y, y baremos máximos en muchos sitios y mínimos. Tenemos el salario mínimo. Tenemos eh, la ley contra la usura, incluso el precio máximo de las VPO, la velocidad máxima en las carreteras. O sea, constantemente desde el Estado estamos regulando máximos y mínimos, y aquí es conveniente en un mercado que ese libre juego no va a asignar los recursos co eh, correctamente. El otro gran instrumento con el que cuenta. El Estado, en este caso, es la provisión directa de ese bien público, ¿no? como ya lo hace en la sanidad, como lo hace en la educación, y por el hecho de ser un bien básico, de primera necesidad, imprescindible para el desarrollo del, del proyecto personal. ¿no? Sabemos que cuando esto no lo hace el Estado, pues tenemos el ejemplo de la sanidad en Estados Unidos, se llegan a, a grandes aberraciones. Tenéis ahí la maravillosa serie de Breaking Bad, que lo cuenta muy bien como un bien básico eh, donde el libre juego de la oferta y la demanda no van a asignar correctamente ese bien si se deja libre. De la oferta y la demanda, pues va a generar aberraciones como el sistema sanitario norteamericano. ¿no? Hay que decir también que no hay países en Europa con precios bajos de la vivienda donde no hay una fuerte intervención del Estado y donde no hay una fuerte provisión de este bien, en este caso de la vivienda, por parte del Estado, conformando un gran parque de viviendas públicas. ¿no? Entonces, esta es una gran carencia de nuestro modelo y aquí es donde tenemos que poner gran parte del esfuerzo. ¿no? Los precios de la vivienda los tenemos inflados y los tenemos inflados en ambos tramos, tanto en la propiedad como en el alquiler. ¿no? Eh, tuvimos un bajón en el precio de la vivienda, ya se ha recuperado dos tercios de esa pérdida y fundamentalmente es porque los agentes eh, con intereses en el mercado han operado para que el precio no siguiera bajando. El ladrillo del, eh, que estaban obligados a deshacerse los bancos para reequilibrar sus balances se ha vendido a fondos de inversión que, obviamente, con grandes descuentos del 40-60%. Que obviamente no han operado para bajar los precios, sino para mantenerlo y elevarlo. ¿no? Y por otro, eso en cuanto al precio de la vivienda en propiedad y en cuanto al precio de la vivienda en alquiler, tenemos el problema del rentismo. Antes Monserrat lo decía muy bien: aquí no hay ningún problema que alguien ahorra, invierte en una vivienda y obtiene una renta de compensación por ese ahorro. El problema ocurre es cuando esos precios que se ponen están por encima de las posibilidades de las familias, de ese 30% que sería razonable que las familias como máximo utilizasen para el pago de la renta. Nosotros, a través de la encuesta de condiciones de vida, hemos calculado que al año hay una transferencia de 4.000 millones de euros anuales de las fa familias que alquilan a las familias propietarias que son más acomodadas con como consecuencia de este rentismo, es decir, cobrándose una renta por encima de ese 30% de la renta de las familias. Entra, dicho ya esto introductorio que me apetecía decir para que vierais un poco el contexto en el cual hacemos nosotros la reflexión, mercado no competitivo, regulación inadecuada y dotación inexistente por, parque, eh, por parte del Estado de ese parque de viviendas imprescindible para regular el precio, os cuento un poco más la reflexión presupuestaria de financiación y fiscalidad que era de lo que, de lo que iba a la mesa, pero permitirme esta pequeña digresión. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, necesitamos esos 11.000 mil millones me gustaría aclarar que no tienen que venir de los impuestos. El presupuesto tiene dos grandes componentes, una parte no financiera donde están los impuestos y luego se gasta pues gastos en sanidad, en, en los funcionarios, en eh, la protección por desempleo y luego hay una parte financiera. Es esta parte financiera la que tenemos que utilizar sobre todo, o sea, no necesitamos subir los impuestos 11000 millones para financiar ese parque de vivienda. Simplemente necesitamos eh, endeudarnos y esta es una de las propuestas que defendemos desde el gabinete económico. El Estado tiene que tener un papel de promotor, de Estado emprendedor, en este caso, de Estado promotor en el suelo público y en ese 10% de reserva que tiene en las promociones privadas. Y esto lo tiene que hacer endeudándose, no, endeudándose, pero esto es un endeudamiento sano. Porque es un endeudamiento sano porque tiene un colateral muy fuerte y se va a obtener, se va a saldar esa deuda a través de un alquiler asequible y una parte eh, será alquiler social, que obviamente ese sí habrá que compensar en parte con, con presupuestos y la otra parte. Y una vez, como decía Monse, que ese parque se vaya amortizando, esos recursos se pueden seguir eh, invirtiendo en la construcción de un parque todavía mayor. Hay recorrido porque tenemos un contexto monetario de, 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 que facilita el endeudamiento. Y luego, porque como muy bien decía Javier, de los 140.000 millones que ha habilitado Europa en el mecanismo de recuperación y resiliencia, España ha asignado los 70.000 de transferencias, pero de momento no ha asignado los otros 70.000 que son créditos blancos. Créditos blancos que también podemos conseguir en el mercado, pero que parece conveniente que los utilicemos del mecanismo de recuperación y resiliencia porque puede ser el germen, o nosotros como país deberíamos pretender que fuera el germen del mecanismo de estabilización europeo cuando llegan las crisis lo hemos hecho con el sure por ejemplo no que son esos créditos que se han habilitado desde europa para financiar los ERTEs, que nosotros ya los teníamos financiados con deuda pública pero que la hemos la hemos saldado y acudido a, esa, a ese sure a esa financiación que nos habilita europa porque nuevamente esto puede ser el germe futuro de una prestación por desempleo ¿no? eh, decía Creo Javier que por fin tenemos un presupuesto de gasto de vivienda. El año pasado empezamos y este año es verdad hasta ahora la partida fundamental de gasto de vivienda eran las deducciones eh, fiscales, sobre todo en el IRPF de ese eh, la que, te, que es, la que sigue pesando más, aunque está ya en tis, extinta, que las personas que se compraron una vivienda y se pueden deducir ahora parte del precio de esa compra. Todas las eh, deducciones que hemos dado a la vivienda o que podamos dar mientras no hay un sistema de precios máximos son financiación que estamos dando en última instancia al arrendatario las va a terminar absorbiendo ¿no? Por eso yo cuando oí lo del bono joven y dijeron que era 600 euros, pues dije, bueno, pues efectivamente, ahí se pone un límite para que no haya una absorción. Parece que luego ese límite de 600 euros no va a existir. Entonces, en un mercado con estas características, de, con rentas de monopolio, ¿no? cualquier eh, subvención que se haga desde el presupuesto público eh, tiene una gran probabilidad de ser absorbida por el rentista. ¿Cómo podemos utilizar, no obstante, la política fiscal para que sea efectiva? ¿no? Bueno, pues estableciendo un sistema de precios máximos y de... Que a lo mejor el mercado opere por encima de esos precios máximos de, de referencia, pero en este caso teniendo una política fiscal beligerante por encima de esos precios. Es decir, podemos dar una serie de incentivos, como bien planteaba Javier, a precios que se ubican por debajo de ese, de ese precio máximo de, de referencia, que tiene que estar relacionado obviamente con la renta de los hogares que alquilan, esa debe ser la referencia fuerte. Y eh, por encima de esos precios, pues el mercado puede seguir operando. Esto quizá por, pa por, por parte de, de, de algunos políticos eh, puede ser más fácil de asimilar o de asumir los que tienen una predisposición más eh, liberal a concebir la economía. No se prohíbe nada, pero eso sí, por encima de ese precio máximo de referencia, la fiscalidad es eh, beligerante y hay un desincentivo fiscal por ubicar los precios por encima. De ese, de ese nivel. Eh, tenemos, ya digo, que por fin, eh, este año, 3.295 millones de euros dedicados a la vivienda. Es verdad que no todos están dedicados a la vivienda. Eh, la vivienda habitual, hay 600 millones que es para rehabilitar. Edificios, edificios públicos y una de nuestras principales preocupaciones en el gabinete ahora no es tanto que se hayan habilitado, que en eso nos congratulamos todos de que por fin haya esa sensibilidad, el problema es que la sensibilidad posiblemente dure mientras existan solo los fondos europeos, el problema que tenemos ahora es que no se están ejecutando ¿no? y este es un problema incluso más grave y más general y que desborda el tema de la vivienda. ¿no? El año pasado sabéis que había 26.500 millones ya presupuestados, en el perdón, no el año pasado el presupuesto en curso no y a, a, a 31 de agosto en las transferencias donde tenemos información solo se ha ejecutado el 22% de esos fondos europeos y nuestra previsión para el conjunto a final del año es el 35 este puede ser el gran problema ahora de la economía española donde no tenemos restricción de capital en la financiación en el sector público tampoco en el sector privado porque puede acudir a una financiación muy barata y donde la restricción que tenemos es laboral primero en el sector público Público, pues sabéis, el sector público prácticamente está en la raspa eh, por las políticas de austeridad, eh, son plantillas muy envejecidas, plantillas muy cansadas por el sobresfuerzo que han hecho durante la pandemia, con una alta tasa de temporalidad superior a la del sector privado. Y eh, posiblemente no haya capacidad si no se refuerza esas plantillas, si no se hacen unidades en las comunidades autónomas de, eh, específicas para gesti gestionar los fondos europeos también a nivel estatal y en los grandes ayuntamientos. Y la otra restricción puede ser... que si nos gastamos ese volumen de, de recursos en un periodo relativamente corto, habrá también cuellos de botella en el sector privado. Por lo tanto, el Estado lo que tiene que estar ahora haciendo es planificando todos esos fondos y todos esos recursos ¿no? eh... ¿Qué nos estamos encontrando en, en, este, en este sentido? Bueno, primero con una ligera desilusión, aunque desde, desde comisiones obreras estamos empujando en esa dirección. El Gobierno ha asignado 70.000 millones y de momento, aunque eh, en agosto, hasta agosto del 2023 puede asignar los créditos blancos, de momento no lo ha hecho. Sí lo ha hecho Italia. Italia ha asignado, eh, Draghi ha asignado el 100% de los recursos habilitados para Italia tanto de transferencias como de créditos blandos y está reclamando a la unión europea incentivos adicionales. no, está diciendo eh, europa se está quedando y en esto tiene razón por debajo del estímulo fiscal norteamericano y del estímulo eh, monetario norteamericano y eh, perdón, monetario eh, también norteamericano o sea tanto el Banco Central Europeo está haciendo una política monetaria que nos parece muy expansiva, pues la de la Reserva Federal es todavía más expansiva que la que estamos haciendo los europeos. Está reclamando todavía más estímulo fiscal. No sería comprensible que nosotros no nos gastásemos todos los fondos que nos habilita Europa, en primer lugar por lo que os he comentado antes, porque este va a ser el germen del futuro mecanismo de estabilización europeo. Una vez que hemos perdido los mecanismos de estabilización nacionales cuando entramos en el euro, ya no podemos devaluar la moneda. Eso lo puede hacer solo el Banco Central Europeo y no podemos acudir al Banco de España como prestamista de última instancia cuando la deuda se dispara en los mercados y nos cobran los agentes privados una prima de riesgo muy alta. Esos poderes o superpoderes, por decirlo así, para estabilizar la economía los hemos perdido y, y los fondos europeos en realidad son técnica económica keynesiana, no es solidaridad europea, es que hemos renunciado a los nacionales a cambio de que se construyan otros supranacionales. Perdón por esta pequeña discreción saliéndome el tema de vivienda, pero está muy relacionado, ¿no? No estamos ejecutando los lo que hemos presupuestado en el presupuesto de vivienda, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos un problema grave, el problema fundamental de que igual no tenemos administración suficiente para gestionar todo esto y para planificar todo esto, ¿no? Eh, quiero terminar haciendo una pequeña, eh, mi último minuto, invertirlo en hacer una pequeña reflexión sobre el nuevo paradigma de vivienda y la ley de vivienda, que es verdad, conocemos borradores, pero todavía no la conocemos y habría que esperar para hacer una, una reflexión completa. Pero para nosotros esa iniciativa sindical por el derecho a la vivienda debe ser un referente. No, leemos algunas cosas de los borradores que no nos gustan, pero entendemos que el trámite parlamentario va a permitir mejorarla. Y también hay una ley de vivienda registrada por un conjunto de organizaciones sociales lideradas por la PAC y donde Comisiones Obreras ha participado a través de Luis de manera muy activa que nos parece que es un referente muy importante. A nosotros nos gustaría una ley que estableciese mínimos en todo el territorio del país, no una ley que delegue en las comunidades autónomas. Eh, obviamente hay muchos elementos que están delegados en las comunidades autónomas y, y que se pueden mejorar. De hecho, la ley catalana debería ser un referente a extender al conjunto del país, si no desgraciadamente aquí en Madrid y en muchas otras comunidades autónomas y no solo del partido de los partidos de derechas se van a encontrar con que no van a pa poder participar de de muchos de los elementos muy positivos que están en esa ley o que están en la ley catalana y que yo creo que entre todos y todas lo que deberíamos buscar es que se extiendan esa ley de mínimos al conjunto del territorio nacional si efectivamente queremos que la vivienda sea un derecho donde también se pueden obtener retornos de mercado siempre y cuando supongan una renta que esté en relación a los niveles salariales del país y que no se convierta en rentismo. Nada más, muchas gracias. Um, a Javier, ¿sabemos en porcentaje cuántos fondos distress, value o core están actuando en España? Yo no. Él no. Yo, yo, yo no, no. Pero sí les puedo dar un dato. Eh, Otra palabra, el, el BTR, el Build to Rent, construir para alquilar. Eh, más o menos ahora mismo maneja una cartera de proyectos para el futuro de unas 90.000 viviendas. Son pocas. Son pocas porque el mercado antes de que colapsase por el coronavirus. El mercado inmobiliario español llegó a enorgullecerse de medio millón de contratos de alquiler firmados todos los años y medio millón de compraventas de, de vivienda, o sea, 90.000 respecto. El tamaño de este mercado es, es, es poco y de eso solo el 10% es bill to rent affordable, o sea, bill to rent de alquileres moderados porque hay algún tipo de acuerdo con la Administración. Básicamente son las dos operaciones, la de Vive Madrid y Habitacha Metropolis Barcelona. Todo el resto es... Pero sí, sí. No tengo datos precisos. Nos sobra el distress, tenemos poco core y, y el distress, yo creo que en parte también se ha ido y sobre todo hay evaluado, Pero no tengo estadísticas. Siguiente. ¿Qué pasa con quienes no son rentables, con quienes ni siquiera pueden pagar vivienda asequible, con un IPREM de 500 euros al mes para toda la familia? ¿Cómo promover la vivienda social? Bueno. Empiezo yo. <laughs> Empiezo yo porque precisamente lo intenté clarificar, no venía a hablar de vivienda social. Entonces, bueno, cuando si hablamos de vivienda social, el déficit acumulado de vivienda social para la gente que no es que pueda pagar un alquiler asequible, sino es que simplemente no lo puede pagar, que es la labor que ha estado haciendo la VS en todas sus diferentes formas en, 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 a, a lo largo y ancho de, de España. Pues bueno, ahí tenemos fondos públicos para invertir, porque si no es el fondo público, ahí sí que va a ser muy difícil. Pero una cosa tan tonta, y esto lo sabemos, ¿no? en Cataluña se, se ha hecho, que es que recordad que cuando se empieza a construir vivienda protegida, de alquiler, es vivienda protegida por 15 años, o vivienda protegida, es vivienda por 15 años, después se recualifica. Uno de los grandes problemas de España, como sabéis, es que no tenemos vivienda porque desapareció la vivienda porque se puso en el mercado, ¿no? Y mucha gente hizo grandes plusvalías con esa venta de que en principio había adquirido como vivienda social. Con lo cual, dicho lo, mis compañeros, no sé si tienen alguna cosa añadida. Venga Matiz. No por disentir porque estamos de acuerdo en casi todo, pero. Un apunte sobre lo que ha comentado antes Carlos de que disponemos de muchas posibilidades de financiación blanda en el mercado en general, pero también de los fondos europeos y mejor utilizar la mutualización que la mutualización comunitaria que, que no hacerlo. Pero incluso en esos casos y en el caso de administraciones públicas potentes, el, Barcelona tiene la, el máximo rating para una entidad pública por debajo del, del nivel estatal. Eh, cuando te sientas con el BEI, y tenemos ahora mismo entre el BEI y el Banco del Consejo de Europa 300 y pico millones de euros de, de operaciones crediticias, te exigen que una parte de la operación la pongas tú en cash. Eh, pequeña, 20, 30%, pero exigen que haya una parte de capital. Con lo cual, ¿cómo construir vivienda social de alquiler para la gente que menos tiene y que tiene que ser una parte de los parques fuera de mercado? y que además hay que procurar no ponerlo todo junto para no hacer guetos. Este es no, otro asunto. Eh, eh, bien, podemos aprovechar el momento financiero, pero hace falta algo de capital inicial. Eh, no cantidades eh, exorbitantes, eh, pero hace falta tener un, el, el, primer, el primer empuje. Yo vamos, creo que es... Estoy de acuerdo, Vamos, eh, Javier lo conoce porque se sienta con el BEI directamente y gestiona. Es verdad que los fondos ahí nos dan eh, todavía más aire porque ahí no hay, no necesitamos cofinanciar nada ni decir que tenemos cash. ¿no? La, la vivienda social en este caso, o sea, la vivienda asequible es simplemente más barata y, y devuelve el crédito. Es verdad que hay otra parte que sí es alquiler social. Esa parte sí se tiene que financiar con impuestos, ¿no? Y en este caso contamos con un margen también importante, lo señalaba... Antes, eh, Javier, fijaros, nosotros eh, la, 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 yo prefiero decir contribución fiscal que presión fiscal, porque presión fiscal eh, suena, mal. Es, suena mal, ¿no? Les compramos a los asesores fiscales ya y, y entonces eh, tampoco dijo paraísos fiscales, digo guaridas fiscales, que es la traducción literal correcta, ¿no? Alguien tradujo mal lo de Haven, que no es heden ¿no? Eh, pero bueno, aquí nuevamente otra batalla en el lenguaje que los asesores fiscales nos han Ganando. Entonces, eh, nosotros tenemos una contribución fiscal que está a siete puntos del PIB por debajo de la media de la eurozona. O sea, no comparándonos con Francia o los países nórdicos de la media. Eso significa 70.000 millones al año que deja de recaudar el Estado. Obviamente, tenemos un Estado infrafinanciado, ¿no? Eh, los 70.000 millones son los que nos da Europa en transferencias en su, en su plan, ¿no? Y eso nos lo va a dar una vez a gastar en, en tres, cuatro años. Esto sería todos los años. Obviamente, esto no se recupera de la noche a la mañana. No podemos mañana subir los impuestos y recuperar esos 70.000 millones. A nosotros nos ha dado mucha pena. ¿Tienes que ir cerrando? Ah, sí, perdón. Una bueno, es que pues que lo dejo todavía. aquí. Sí. Que queda todavía sí. una mesa sí, sí, y una sí, pregunta. Claro. Ahora, muy rápida, porque si no. Eh, una pregunta del señor Mainau. Dice, ¿creen que un aumento de los impuestos sobre el suelo, el IBI, ayudaría a obtener recursos para viviendas públicas accesibles? ¿Frenaría la especulación inmobiliaria y sacaría al mercado muchas viviendas vacías? Con la actual estructura impositiva en España, no. El IBI es un impuesto débil en comparación con otros Estados europeos. Si fuésemos Francia, sí, porque con el IBI en Francia se pagan millones de cosas, se financian millones de cosas. No vamos a comprar tampoco el marco de otros, se financian colectivamente montones de cosas. Eh, en nuestro caso el juego está en el impuesto de sociedades y en el del IVA, y casi más en el del IVA que en el impuesto de sociedades. Y si se dan cuenta de esto, se está hablando poco o nada en el debate sobre la ley de vivienda, que ocurre con estas dos figuras. Sí, pero Javier, yo creo que debemos buscar, yo no sé si es el IBI, lo podemos pensar, hay que buscar una solución para las viviendas en manos muertas. ¿no? O sea, nos está pasando como en el siglo XIX, ¿no? cuando la tierra estaba en manos muertas y como consecuencia de eso pues no llegamos a la revolución industrial. Ahora nos está pasando algo parecido, los jóvenes no pueden acceder a la vivienda y nos estamos quedando descolgando de la revolución digital. O sea, ahora son los jóvenes los agricultores de antaño que tenían productividad potencial acumulada y no tenían tierras para trabajar. Ahora son los jóvenes los que no acceden a la vivienda, en parte porque muchas están en manos muertas, ¿no? por todas estas campañas que se han comentado en la ponencia anterior. De que ya no es el desahucio, ahora son los ocupas. Hay muchas viviendas vacías. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema histórico grave. No hicimos una re buena revolución agraria y llegamos mal a la revolución industrial, porque los que tenían la, la productividad potencial, los agricultores, no pudieron eh, eh, desarrollarla ¿no? y financiar esa revolución industrial. Ahora nos pasa exactamente lo mismo, solo que es la vivienda. Ahora los negocios del futuro se hacen en la vivienda. Yo, Bezos, hizo en su vivienda. Igual lo estoy ridiculizando un poco, pero la economía. Digital del futuro se puede hacer desde casa de uno, ¿no? con los conocimientos que tiene la gente joven. Sí, sí, y si ¿verdad? les exigimos un esfuerzo muy alto para sacar adelante el proyecto personal, pues nos estamos quedando descolgados de, yo, yo, yo es que del progreso. Creo que debemos, sí. eh, nos Perdón. debemos a la siguiente mesa, así que muchas gracias por su atención y damos paso a la siguiente mesa. la mesa. Bueno, pues muchas muchas gracias. Eh, nada, llegamos al, al momento final de, de las jornadas y en primer lugar va a intervenir. Laura Barrio, que no Barrios, aunque, aunque póngala ese en el en el cartel, que es una compañera activista por el derecho a la vivienda, de la coordinadora de vivienda de Madrid, investigadora social también, y que bueno, que nos da, nos va a dar una perspectiva general, y luego yo voy a acabar brevemente con unas conclusiones de, de la jornada. Muchas gracias. A ver, ya está entonces, ¿no? Ya está. Bueno, pues buenas tardes ya, estamos todas cansadas. Eh, lo primero de todo, agradecer mucho a Alejandra eh, y felicitarla por lo bien que han salido estas dos jornadas, hemos aprendido un montón y, y bueno, por la, la oportunidad que me da como, como activista, sobre todo, de poder tener este espacio y, y también ser un poco altavoz de todo el trabajo de los movimientos sociales en, en esta materia. Eh, como acaban de, de comentar, precisamente así que cojo el hilo de, de la última intervención, eh, el, el pasado 30 de septiembre eh, un montón de, de movimientos sociales y organizaciones eh, a nivel estatal, estamos hablando de 150 organizaciones que somos muchos, muchas personas ahí detrás, hemos presentado un texto completo de ley eh, que garantiza el derecho a la vivienda y además ha estado avalado. No solo por, por Unidas Podemos, sino por, por el conjunto de, de formaciones que permitieron la investidura de, de Pedro Sánchez. O sea que podemos decir que nuestro texto es un trabajo compartido, de equipo y que tiene una base social muy amplia que, que lo avala. Y, y creo que esto, bueno, ahora estamos hablando de, de unos acuerdos de gobierno y tal, bueno pues pero, pero veremos también de qué manera eh, ese trabajo se ve reflejado. En el, en el anteproyecto de, de ley, ¿no? Eh, tengo que decir que, bueno, en mi, en mi caso particular, eh, creo que esta es la cuarta iniciativa legislativa que, que vivo, eh, que nunca habíamos llegado tan lejos. Eh, esta es la tercera vez que desde la plataforma Afectados por la Hipoteca preparamos un texto a nivel estatal y también vivimos la recogida de firmas de la ley autonómica de garantía del derecho a la vivienda y, y bueno pues no dejo de estar contenta y, y emocionada de ver que esta vez bueno pues hemos llegado más lejos que nunca y, y, y expectante a ver en qué, en qué se traduce ¿no? eh, nosotras somos expertas en saber que que, que, todo, que todo no está inventado que podemos imaginar que nos podemos sacar de, de la manga cualquier solución que puede parecer eh, disparatada, pero que si se articula como, como debe ser, puede, puede tener efectos reales, porque estamos desafiando constantemente el alcance de, de nuestra legislación y lo estamos haciendo efectivo, el derecho a la vivienda para, para mucha gente. ¿no? O sea, que esa experiencia sí que la, la podemos aportar. Eh, a nosotros, a los movimientos so sociales, yo llevo más de 10 años, se nos han acercado. Profesionales de todo tipo, o sea concejalas, eh, trabajadoras sociales, abogadas, expertas que, que se han acercado a decir, pero exactamente cómo está el problema de la vivienda, porque sois vosotras que lo sabéis. Y también nos han dicho, ¿y cómo conseguís que la gente se quede en sus casas? Porque como que hay un salto no, cualitativo muy importante desde la literatura de la ley cuando el abogado oficio de turno le dicen a, a, la, a la vecina, es que no podemos hacer nada es que la ley llega hasta aquí claro, nosotras hacemos ese trabajo de pedagogía eh, de decirle, bueno, pero vamos a, ya verás como que sí y al final, bueno, pues estamos arrancando batallas, ¿no? una a una, arrancando eh, pues alquileres sociales o daciones en pago y todo este tipo de, de herramientas que son las que las que tenemos eh, y como os digo, una de las tareas principales de los movimientos sociales de vivienda es estudiar comparar, investigar Llevamos muchos años haciendo estos deberes, sabemos mucho y, y como no, en esta ocasión pues hemos vuelto a investigar todo lo que en los últimos años que ha habido mucha legislación nueva, todas las leyes autonómicas y, y además bueno pues que hemos consultado expertos para que nos asesoren y nos formen y además tenemos la suerte de contar con profesionales maravillosos en nuestras filas que, que, que también militan desde su profesión. ¿no? que no todo es gritar en la puerta de un desahucio, que tenemos un, una, una pluralidad, una, amplia, una, una amplitud de, de perfiles enorme. ¿no? Eh, y aquí tengo que hacer un paréntesis para recordar también quiénes somos, de dónde venimos, qué es lo que venimos viviendo. Yo ayer también me emocionaba escuchando a Ada cuando decía, cuando traía aquí y hacía presente el sufrimiento, que hemos estado viviendo estos últimos 10 años, bueno, desde, la, desde el boom de la crisis hipotecaria, de la estafa inmobiliaria, y, y esto hay que traerlo aquí. O sea, cada una de las medidas que hemos recogido en la iniciativa legislativa mm, eh, 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 del movimiento de vivienda eh, la hemos extraído de las experiencias de las vecinas en nuestras asambleas. Y os hablo ya desde primera persona, por no ponernos aquí a portavocear o unos u otros, porque cada uno lo habrá vivido de una manera, pero yo en mi caso en concreto, eh, yo me he hecho la pregunta ¿qué habría que inventar para que Asunción pudiera seguir en su casa? Pues, ¿Cuántas noches no hemos dormido ¿no? pensando en Asunción o en Richard o, o en Gloria? Y, y ese trabajo ¿no? de, de abstracción, de extraer ese sufrimiento imaginarnos que es posible solucionarlo y trasladarlo a una ley que ya nos han confirmado los, los gabinetes jurídicos de estos nueve partidos que era un trabajo excelente y que, y que sería viable o sea que, que es un trabajo bien hecho pues todo ese trabajo es el que está ahí en ese texto y, y ya es de ahí desde, desde donde tenemos que desde desde ese trabajo de, de base es desde donde tenemos que construir las herramientas que nos permitan no Aquí hemos escuchado hablar a muchos expertos, pero bah, yo creo que me tocaba eh, a mí hablar de, de este factor, ¿no? eh, Y hablo del sufrimiento, pero por si no, no es una realidad que tengáis en la cotidianidad, o estamos hablando en concreto de no solo de la situación de pobreza o de vulnerabilidad sobrevenida por un problema de salud o una catástrofe sí. o tal, estamos hablando de ataques múltiples institucionales, de cómo de cómo una institución, por ejemplo, la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, ataca y vulnera los derechos y hace sufrir y llorar a mucha gente por su reglamento. En concreto, podemos irnos al artículo 14 de. No sé qué. O sea, hay cosas muy concretas que, 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 que son ataques institucionales que tenemos que ir desarticulando uno a uno. Desajustes, limitaciones en los recursos disponibles y bueno, indefensión, desinformación, injusticias y sobre todo miedo, muchísimo miedo que de manera individual no se, puede sobre, no se puede sobrellevar, tiene que ser desde luego con apoyo, entiendo que tiene que ser una lucha colectiva y bueno, desde ahí sin recursos económicos, sin ni siquiera formación hemos ido aprendiendo unas de otras y, y con mucha humildad y mucho coraje hemos con todo el morro, hemos pedido ayuda a quien nos la, nos la ha querido brindar desde su, desde su experiencia y profesión. ¿no? Entonces, nosotras, bueno, yo traigo eh, aquí una pequeña reflexión de los elementos que me parecen imprescindibles que tendrían que, que me gustaría encontrar en el, en el proyecto de ley. En primer lugar, eh, es el derecho subjetivo a la vivienda. Como ya somos, sois todas expertas, porque lleváis dos días aprendiendo de esto, pues no, no voy a ahondar en, en, la, en la definición. Pero um, lo básico es que necesitamos poder tener la herramienta para poder reclamar nuestro derecho y poder denunciar su vulneración. Y hasta que no digamos a la gente que me dice, es que no me puedo creer lo que me está pasando, que es que no, me, me he quedado en un ERTE y no puedo pagar el alquiler, eso es legal. Esas son las preguntas que nos están llegando, por ejemplo, al sindicato de inquilinas, ¿no? Y decirle, pues, que, pues claro que es legal, ¿no? Digo, díselo a, a los de la Palma que siguen pagando la hipoteca en una casa que, que, que no existe. Entonces, el derecho subjetivo a la vivienda nos parece que es un plano esencial y además porque ya ha habido una base social muy potente en, la, en muchas partes del territorio español donde se ha regulado a nivel autonómico y que precisamente son eh, artículos que están sin poderse aplicar porque están denunciados por inconstitucionalidad y que han sido considerados inconstitucionales por un proceso, por un tema de forma, y es que no son las comunidades las que los tienen que, que legislar, sino una ley estatal. Entonces es de cajón pues, que este es el momento y este es el lugar de meter el, el derecho subjetivo. ¿no? Y lo mismo pasa con la otra cara de la moneda, que es la función social de la vivienda eh, como, como propiedad. ¿no? Eh, la función de la vivienda configura el contenido del derecho a, a, a tener la propiedad, ¿no? no estamos hablando de sofás estamos hablando de, de casas y de casas con gente dentro con gente dentro eh, y es, en este caso pasa lo mismo eh, eh, están denunciadas las leyes autonómicas por, precisamente por este punto, por inconstitucionalidad y porque no es la herramienta adecuada para, para, para legislarlo, ¿no? Entonces, este otro, este otro elemento también debería estar. Y en nuestra ley, en de, de nuestra iniciativa legislativa, ahí los hemos tomado estos dos elementos como una columna vertebral sobre el que hemos ido eh, colgando y desarrollando el resto de derechos y de medidas. ¿no? Y por último, porque no me entraría en la cabeza una ley que… Eh, que no contemple la prohibición de los desahucios. Y ya he borrado de mi lenguaje, lo siento mucho por la paz, el concepto stop desahucios, porque parece que el stop es como que páramelo, páramelo 15 días, porque es que antes eran tres meses, pero es que ahora nos los paran 15 días. O sea, no lo quiero parar, quiero prohibirlo. No puede ser, como nos decía Sonia esta mañana, eh, y como venía de la, de la Observación General número 7 del, del Comité DESC. De que se esté desalojando gente sin, sin, que no tiene dónde ir. ¿no? Y este es el tercer elemento que, que me parece de, de cajón que, que tiene que estar en la ley. Brevemente, y que serían, y ya oh, bueno, os lo aviso, pero si no lo habéis consultado, eh, los, en los títulos ¿no? de cada uno de los bloques de medidas que van en nuestra ley serían los elementos que nosotros consideramos irrenunciables y que, y que serían, por un lado, bueno, la prohibición expresa. En el texto de la venta de vivienda pública, la movilización de vivienda vacía acaparada, en concreto las casas de las SARE eh, y para conformar un mercado de alquiler asequible, suficiente para equilibrar este mercado del Far West, que decía Javier, la garantía de los suministros básicos, que aunque parezca que, que se está protegiendo y que hay un real decreto que así lo dice, a, a nuestra amiga a nuestra amiga alicia le han, corgado, le han cortado tres veces este mes porque bueno pues las compañías tienen su su estructura y son un bochinche y ahí pues entre unos y otros se lo han cortado tres veces y ahora como se lo han cortado tantas veces el cable es tan corto que ha tenido que ir ella a comprar los fusibles y le han cobrado 50 euros de electricista esto ha sido la semana pasada en fin, bueno, pues capacitarnos también de, de, de saber hasta, o sea, asegurarnos de que llegue hasta su último término cada una de las medidas que se aprueban. ¿no? Eh, por supuesto, la regulación de alquileres, que no puede ser que estemos trabajando la jornada máxima legal por el salabro, salario mínimo legal y que aún así nos cueste la vida más de lo que, que ganamos, como dice Fremenda Jauría. Y, y bueno. Os, os invito como, como han mencionado ya a, a leer nuestro, nuestro proyecto de ley y nada estaremos deseando leer leer el, eh, cómo se ha ido aterrizando el acuerdo de, de gobierno y bueno y saber que quiero trasladar también a, a, al gobierno que nosotras tenemos detrás detrás de cada una de, de las activistas tenemos un mogollón de familias que nos van a estar así mirando como en la mañana de Reyes a ver exactamente si su caso entra o no en la letra pequeña de, de la ley. Y bueno, espero haberos trasladado este punto, que para nosotras es especialmente emotivo, pero me parece importante traerlo aquí. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Laura, por, por la intervención y, y por poner también rostro a todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? que, que a fin de cuentas es, es de lo que se trata, ¿no? Es de tratar de, de solucionar, de tratar de garantizar, de tratar de eh, que las personas, <laughs> eh, por el mero hecho de ser personas, tengan, tengan derecho a una vida digna y tengan derecho a, a la vivienda en nuestro país. Eh, agradeceros muchísimo a todos los asistentes a las jornadas, bueno la asistencia valga la redundancia tanto en el día de ayer como en el día como en el día de hoy creo que, que han sido unas jornadas magníficas con unos ponentes de primera, expertos eh, y expertas en, en la materia y creo que han sido unas jornadas clave para poder eh, reflexionar, hacerlo en común. Y, y poder empezar a, a trabajar juntas, bueno, a continuar trabajando juntas, porque como decía Sonia esta mañana, llevamos muchos años en esto, eh, empezar a abordar el reto de construir en España, en el Estado español, el derecho a la vivienda. Y hablo de construir el derecho a la vivienda, aparte de por, por que creo que es muy gráfico, ¿no?, hablar de vivienda y hablar de, de construcción y hablar de la necesidad que tenemos eh, como país de, de, de construir ese derecho, eh, lo hago porque porque, porque, bueno, ha quedado claro ¿no? en estas jornadas y lleva de, quedando claro demasiados años que el derecho a la vivienda en nuestro país ha sido sistemáticamente eh, conculcado desde prácticamente desde, desde su inicio, ¿no? desde su origen, que es cuando se ubica en, en la Constitución Española en ese artículo 47 que tanto hemos mencionado y que ayer eh, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díez, le, leía aquí con, con detenimiento. ¿no? Un derecho que no ha sido desarrollado, que no ha sido garantizado, que no ha sido proveído por parte de la de los poderes públicos que han incumplido sistemáticamente el mandato constitucional y que han incumplido también la vocación del propio poder constituyente que cuando lo incluyó en la constitución y lo incluyó acompañado de esos otros artículos que se mencionaron ayer como 9-2 como el 102 como tantos artículos que han el 33-2 que han salido en esta jornada eh, pues eh, sin duda tenían la voluntad eh, de, de que se desarrollara ese derecho y no de que se conculcara o se pusieran todas las cortapisas por parte de eh, determinadas administraciones públicas en función de la voluntad política de turno para tratar de no, de no desarrollarlo. Pero, sin embargo, eh, creo que nunca es tarde si la dicha es buena, y en ese sentido creo que hoy estamos aquí bueno, pues felicitándonos y, y pudiendo darnos la enhorabuena a todos y a todas las que hemos estado trabajando tantísimos años por el derecho a la vivienda eh, y, y dejando claro que, independientemente de las resistencias que, que va a haber, que ha habido históricamente que, de 40 años de resistencias y de las resistencias que va a seguir habiendo en torno a dejar de concebir el derecho a la vivienda como mero bien de mercado o como mera materia prima urbanística eh, somos somos muchas eh, eh, la ciudadanía organizada eh, también el gobierno de, de, de coalición o al menos una parte del gobierno de coalición las que estamos convencidas que el derecho a la vivienda es ni más ni menos que eso un derecho un derecho que debe ser fundamental por su propia concepción por su propia eh, configuración de, 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 de cubrir eh, una necesidad básica como es tener un, un, un hogar, tener un, tener un techo y que también eh, debe ser un, un servicio de interés general como, como ayer hacía eh, aquí la, el, el apunte de alguno de los ponentes, en concreto Juli Ponce. Y en ese sentido tiene que conformar o tiene que fa, eh, pasar a formar parte del sistema de protección social que en un Estado social y democrático de derecho que hablábamos ayer también de, de no eh, separar eh, esa concepción de Estado social con democrático y de derecho, pues tiene que estar sin duda dentro del sistema de protección social la garantía y la tutela por parte del Estado, por parte de las administraciones eh, públicas, eh, la, la tutela y la garantía del derecho. <coughs> eh, es importante, eh, ha sido una pena que no se haya podido eh, conectar hoy al finalmente Leila Nifal, a la, a la ex relatora de Naciones Unidas de Vivienda, porque eh, os lo recomiendo a todas eh, poder leerlo, ya el año pasado, en plena pandemia, sacó un, un estudio sobre el impacto de, del COVID y cómo afectaba eso al derecho a la vivienda. Y decía sobre el derecho a la vivienda una cosa que yo creo que, 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 que ha sido evidente, ¿no? que ha sido una reflexión compartida por, por, por toda la sociedad ampliamente, que es eh, la necesidad de la vivienda eh, es permanente. ¿no? Pero en, cuando sufrimos crisis de estas características, eh, crisis eh, sanitarias, crisis económicas, crisis... Eh, ambientales, las crisis que estamos sufriendo, al final la vivienda es la única barrera y es la última barrera que nos protege y que nos salva frente, frente, a, frente a, a los riesgos y frente a, frente a las amenazas. Y eso lo dice muy bien Leilani en su último, en su último informe y os, os recomiendo que lo leáis, a lo mejor lo podemos pasar por, por los materiales que, que os enviaremos. Y creo que, que bueno, que se trata de empezar a que con esta ley de vivienda, la primera ley de vivienda de la historia de la democracia, que se dice así muy rápido, pero que en realidad eh, significa, significa mucho y significa tantísimo para, para tantas personas, eh lo que trata es de eh, poner el acento, poner el foco en eh, la parte de, de la vivienda que constituye el derecho y dejar de ponerlo en la parte de vivienda que ha constituido en, en, históricamente la propia concepción del derecho a la vivienda como, como bien eh, o, como, o como mercancía. Y creo que esta ley. Para lo que va a servir, desde luego, es para empezar a poner esos primeros cimientos que sean capaces de cambiar ese paradigma de, que anunciamos en el, en el título de, lo, de la jornada para poder avanzar en la construcción de un derecho que, como decía al principio, todavía, por así decirlo, estamos abonando el terreno para que ese derecho pueda florecer en los próximos, en los próximos años. Permitiendo nuevamente que agradezca también la intervención a los ponentes de lujo que, que hemos tenido. Eh, hemos hablado, mm, por hacer un resumen, a lo mejor hay algunas personas que no pudiste estar ayer. Ayer hablamos de las políticas de vivienda como, como pilar, como condición necesaria para garantizar el estado de bienestar. Hemos hablado también y hemos puesto, yo creo nos han podido contar aquí de primera mano, las experiencias eh, pioneras en materia de vivienda que están, que están llevando a cabo algunas administraciones públicas, como puede ser Valencia, como puede ser Barcelona, siempre y cuando se tenga voluntad política para ello. Hemos hablado también de la necesidad de apostar por un urbanismo sostenible y por entender dentro del propio derecho a la vivienda el derecho a la ciudad. Ciudad, eh, como elemento clave para acabar con la segregación y apostar por el reequilibrio territorial. Y hemos analizado esta mañana, que yo creo que además ha sido muy muy enriquecedor hacerlo de la mano de compañeros de, de Berlín que vienen de Alemania con la experiencia eh, práctica caliente, por así decirlo, eh, y hemos analizado bueno, pues la necesidad de regular los precios de los alquileres, que es un ni más ni menos que un mecanismo como, como cualquier otro para poner freno a la especulación inmobiliaria. Y y un mecanismo que lo único que hace es que en el caso de aplicarlo en España, lo único que vamos a conseguir con eso es eh, europe, eh, europeizarnos, es decir, eh, caminar hacia un modelo mucho más a la europea y dejar atrás el viejo modelo eh, estanco del que venimos. ¿no? Y luego hemos analizado también el papel de las AREP, nos ya intuíamos, yo creo que eh, la mayoría de las que estamos aquí, que era un, un monstruo muy grande eh, el que teníamos enfrente, pero, pero muchas gracias por haber, eh, yo creo que, destripado eh, todas las... Eh, bueno, C cómo se ha producido el mecanismo de, la, de las AREP y cómo en realidad eh, es una reivindicación histórica que, que hemos hecho siempre desde los movimientos sociales. Como si las AREP es nuestra, pues su ca sus casas deberían serlo también. Y por último hemos eh, hablado del, del papel de la justicia y yo quiero hoy también poner en valor el papel de algunos jueces valientes que han sido capaces de poner en su momento en cuestión el sistema hipotecario español y, y, y de algunos eh, abogados y abogadas, eh, compañeros, operadores jurídicos que han sido pioneros en la materia y que han conseguido llevar eh, a través de las herramientas internacionales a través del derecho internacional la necesaria protección del derecho a la vivienda y hemos obtenido eh, diversas resoluciones que se han analizado esta mañana por parte del comité de, de naciones unidas que han dictado yo creo que la enseñanza más importante y, y de la que todos yo creo que debemos salir de aquí y hoy con eso con eso grabado a fuego que es que la vivienda en todo caso es un es un derecho humano eh, a mí de hecho en la asamblea de Madrid, muchas veces se ponen así muy, muy flamencos cuando yo intervengo de vivienda, además lo hago todo el rato y estoy todo el rato discutiendo de vivienda pues con la, la gente del Partido Popular, eh, en, en fin, el, el resto de, de fuerzas. ¿no? Y hablo siempre de eh, bueno, del derecho a la vivienda y tal. Y, y automática, automáticamente, cada vez que yo hablo de derecho a la vivienda, me dicen: No, porque es que eso no es un derecho, es un principio rector de la política social y económica. Infórmese, señora Jacinto. Eh, siempre me dicen lo mismo y yo creo que el principal argumento es que. Eh, o sea, que Pueden decir, eh, pueden decir misa, pero la realidad es que es ante todo un derecho humano, está meridianamente claro, claro en los tratados internacionales, en nuestra Constitución también lo está y yo creo que en esta ley de vivienda eh, debe estarlo también. Y por último, hemos hablado, perdonadme que se me pasaba, del tema de la fiscalidad, que yo creo que es un tema que, que a, a algunos lo podemos mirar con, con, con cierto desconocimiento y que muchas veces cuando hablamos de vivienda no tenemos en cuenta ese, ese paraguas o ese parámetro, pero que creo que ha quedado también claro en estas jornadas que para hablar... De, de poder hacer, de poner, poner en marcha eh, políticas públicas de vivienda hacen falta dos cuestiones una es el dinero y otra es eh, la, voluntad, la voluntad política y quiero acabar las, eh, la intervención las jornadas precisamente bueno, pues como las inauguré ayer ¿no? eh, haciendo memoria y hablando de ese primer desahucio al que, al que acudí un, un 14 de noviembre del año 2012, me acuerdo porque era, eh, era el día de la huelga, de la huelga general eh, la calle Sáhara de Villaverde desahuciaban a Agustina, una compañera de la asamblea, de la asamblea de, de Usera y la desahuciaba Bankia por no, por no poder pagar la hipoteca. Y, y quiero traerme hoy aquí a, a Agustina y, y sí y decirla bueno, pues todo lo que hemos todo lo que hemos conseguido que, que parecía absolutamente inimaginable. Y yendo muy rápido, porque son casi ya la hora, pero sí que quiero hacer un repaso muy breve de las cosas que hemos conseguido desde ese eh, 14 de noviembre de 2012 hasta la fecha. para ponerlo en valor, para poner en valor eh, vuestro trabajo, el trabajo de todas las que estáis aquí. y para, para transmitir un mensaje de, de que. Bueno, de que sí que se puede, de que sí que realmente se puede cuando, cuando conseguimos generar las condiciones materiales, y creo que, que eso es, ha sido el principal éxito de, de, de los movimientos sociales. Eh, como decía, durante, durante todos estos años. Hemos, hemos eh, sufrido muchas cosas, el estallido de la burbuja inmobiliaria y, y la muerte civil de muchísimas personas que, quedaron, eh, que fueron desahuciadas, además condenando, con, condenándolas a, a mantener una deuda perpetua, más de un millón de desahucios, cifra, cifra La Paz. Hemos visto también en paralelo cómo se iba fraguando políticamente, y hoy se ha hablado también de eso, y artificialmente esa burbuja del alquiler, una burbuja creada eh, políticamente por parte de, de, del Partido Inmobiliario Español. Que sí que intervino el mercado en el año 2013 precisamente para reformar la u para permitir que los fondos buitre aterrizaran aquí, para regalarles la vivienda social como cebo para atraer al resto de fondos de inversión. Hemos visto también cómo la ciudadanía organizada ha sido el único garante del derecho a la vivienda en nuestro país durante muchísimos años y cómo han puesto los cuerpos en los portales, pero no solo, los conocimientos en las asambleas, cómo han democratizado el derecho para hacer llegar hasta la, una persona que no sabe leer. Que Qué significa ese recurso judicial que, que le llega a la puerta de su casa por parte de dos funcionarios de policía eh, hemos eh, llevado al Parlamento a Parlamentos autonómicos a, a, al, a, a, al propio Congreso de los Diputados es que, que, digo así pero es que estamos aquí en fin esto todo a veces un poco eh, un poco vertiginoso eh, eh, se han llevado iniciativas legislativas y eh, han llegado también a, a ser eh, los que han autotutelado el, el derecho a la vivienda durante muchísimo tiempo pero hemos conseguido también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara en reiteradas resoluciones el procedimiento de ejecución hipotecaria eh, como, como ilegal, obligando al Gobierno eh, en su momento del Partido Popular y, y, y después de Pedro Sánchez a reformar el procedimiento de ejecución hipotecaria. Hemos eh, conseguido ampliar... Eh, la ampliar y mejorar la moratoria hipotecaria poder extenderla al menos de momento hasta 2024 reformar la ley de arrendamientos urbanos lo decía Javier esta mañana a raíz de ese último dictamen del comité de ESC, y también a raíz del eh, desgraciado desahucio de argumosa 11 que se produjo en el año 2019 y que yo creo que también nos debe servir de inspiración para saber por dónde eh, qué, qué es lo que la política no se tiene que volver eh, eh, a permitir y hemos conseguido bueno pues las diversas resoluciones de de condena de, del, del comité de... Hemos conseguido anular la venta de la vivienda pública en la Comunidad de Madrid, que se dice, que se dice pronto. Eh, y todo esto se ha hecho y lo hemos hecho desde la sociedad civil organizada de, las, de la que permitirme, pero yo a día de hoy todavía me considero, me considero parte. Pero es que desde Unidas Podemos, de donde también me considero parte, hemos conseguido eh, en paralelo, eh, en, en, un camino, en un camino paralelo y, y lleno de... Índices, ¿no? De, de todo lo que iba, eh, íbamos eh, bebiendo de esos movimientos sociales, hemos conseguido poner fin al bipartidismo en el Estado español y conseguir el primer gobierno mmm, progresista de coalición de la historia de la democracia. Y en ese sentido, quiero, quiero acabar diciendo que precisamente cuando Unidas Podemos entra en el gobierno de, de coalición, eh, lo hace con un objetivo sumamente claro: ¿no? es, el objetivo es cambiar el, el modelo. Hablo de, hablo de vivienda, pero podría referirme a cualquier otro, a cualquier otro campo. Y ese cambio de de modelo, es un cambio de modelo cultural, un cambio de modelo ideológico, un cambio de modelo histórico que, evidentemente, va a contar con muchísimas eh, resistencias, incluso por parte del socio mayoritario del gobierno. Lo estáis viendo, la ley de vivienda o el acuerdo de ley de vivienda ha sido, y perdonadme la expresión, como un parto prácticamente. O sea, eh, no querían eh, hablar de derecho a la vivienda, eh, la vivienda lo, la, la entienden como, como, como bien de mercado, ya lo dijo Ábalos. ¿no? Eh, y lo que quiero transmitir también es que. Eh, ese cambio de modelo, evidentemente, no se va a producir de la noche a la mañana. Lo digo también porque eh, estamos todos muy expectantes a conocer el texto definitivo de la norma, y, y, pero yo creo que todos somos y todas somos conscientes de que ni una norma, ni siquiera una legislatura, ni varias normas juntas pueden cambiar un modelo de 40 años. Pero lo que sí que podemos hacer, yo creo, es empezar a sentar las bases, coger este momento histórico como oportunidad, aprovecharla y empezar a sentar las bases eh, para empezar a. Entender la vivienda como derecho, para apostar por un verdadero parque público de vivienda social, para tratar de acabar con los desahucios sin alternativa habitacional adecuada, apostar por la regulación de precio, traernos todas las experiencias municipales, autonómicas de, de Valencia, de Barcelona, de regiones que están siendo pioneras en la defensa del derecho a la vivienda, apostar por una fiscalidad adecuada que ayude también a los pequeños propietarios con los que desde Unidas Podemos queremos colaborar y queremos ayudarles a que formen parte de este proceso de cambio de modelo también. Y y, en definitiva, acabar con la violencia económica que suponen los desahucios, porque es eso lo que suponen los desahucios: violencia económica. Y eh, una cosa importante que, además, ha mencionado Laura y que yo agradezco que haya salido a lo largo de las jornadas, aunque haya sido de forma salpicada, tratando de garantizar los suministros básicos en los hogares. Creo que eso es fundamental cuando hablamos de derecho a la vivienda. Lo decía también Sonia esta mañana: hablamos de, de un hogar y un hogar son mucho más que cuatro paredes. Es el acceso a los suministros, eh, suministros que, que muchos. En muchos casos están siendo eh, cercenados eh, o negados a parte de la población y en especial quiero hacer un reconocimiento a las 4.000 personas que llevan un año sin luz en la cañada real galiana. Eh, como decía y para acabar, esta ley es un primer paso, está en nuestras manos conseguir primero que se apruebe, que no haya, que no haya ningún susto final. Eh, que se mejore, que se complete, habrá un trámite de enmiendas donde yo confío en que eh, todo ese eh, saber y esa sabiduría que habéis plasmado en ese texto magnífico de la iniciativa por el derecho a la vivienda podamos incorporar lo que falte, lo que no esté en, esa, en ese periodo de enmiendas y acabar eh, consiguiendo aplicar esta ley eh, cuanto antes eh, y que se retraten, que se retraten aquellos eh, gobernantes del partido inmobiliario, que yo ya eso es un, una cosa que voy a empezar a decir todo el rato, que se retraten aquellos gobernantes del Partido inmobiliario y se enfrenten, como dijo ayer Yolanda, al veredicto de la ciudadanía en las urnas. Y quiero acabar con una frase, una frase que me ha recomendado mi amiga Eva, que está por aquí y que ayer utilizó ella, pero yo creo que para el cierre y la clausura de estas jornadas eh, viene como anillo al dedo, una frase de Fernando Fernández Vidal. Que, que dice así, lo revolucionario está en que se produzca una experiencia alternativa, que visibilice al mundo que otro modelo social es posible, lo revolucionario es el poder creativo de la esperanza. Muchas gracias.